Aquí, cualquier cosa le aviso. Good morning, Max, por favor. Good morning. Welcome to the English class, May 27. We have teachers, the online teaching, and this is the week number 8. The topic today is first impression. First impression. What is a first impression? La primera impresión. The grade is third secondary, and my name is Beatriz Briseño. Don't forget, please, the guidelines. Join the class with your full name, mute your microphone, and activate your camera is important. Use the chat option if you want to answer, if you want to participate, use the chat. Number 5, send a photo of the page when you finish. This is important because it's the evidence for me that you work, okay? Esta es la evidencia que tú trabajas conmigo, son las fotos. Pay attention and follow the prompts, ¿no? Presta atención y sigue las indicaciones. What we have today? Today we have to talk about first impression. Ese es el tema de hoy, first impression. What's meaning first impression? ¿Qué significa first impression? ¿Primera impresión? Okay. When I give the first impression? ¿Cuándo doy la primera impresión? When you know people, cuando tú empiezas a conocer gente, lo primero que ves es reference for you, es referente para ti, para que tú te hagas una first impression. Not always, no siempre, the first impression is true, ¿ok? No siempre la primera impresión es verdad, pero es lo que uno se lleva como imagen de cuando conoce a una persona, ¿no? If you look at his dress, rightly, si está vestido apropiadamente, how he talk, cómo habla, ¿no? How is stand up, cómo está de pie, cuál es su postura. Entonces, son cositas que uno se guarda para la primera impresión. But the first impression is right, pero siempre es correcta la primera impresión, eso lo vamos a ver hoy. Ok, for this, para esto, I'm going to prepare a video, vamos a ver un pequeño video acerca de first impression. ¿Qué es la primera impresión? Me gustaría que presten mucha atención. Ok, listen. We are in the page 23. Vamos a estar en la página 23. And the topic is first impression. Ese es el tema del video que acabamos de ver. How to give a first impression. ¿Cómo dar una buena impresión? Remember, la postura, la mirada, visual contact, el contacto visual. Happy face, relaxed face, una cara feliz, una cara relajada. Ok, number one set, dice, look at the photo, what do you think these people like? Ok, if you look at the photo, si nosotros vemos la foto, if we look at the photo, we see people, vemos personas, but what happened with these people? ¿Qué pasa con estas personas? Could you tell me qué pasa con ellos? For example, did they see, they look happy or they look sad? In the photo. You can talk. Puedes decirme. They look happy or they look sad. Happy, ¿no? Ok, dice. Photographer Corey Richards. Corey Richards es el que está aquí. Corey Richards meets some children in Peru. Corey Richards está conociendo algunos niños en Perú. If you look at the faces of the children, si tú ves las caras de los niños, they are happy. Están contentos de conocer a Corey Richards, ¿no? Y Corey Richards también está contento de conocer. Aparentemente está en Cusco, pareciera que estuviera la foto en Cusco. Y ellos están felices esperando tomarse la foto ahí. Y es, su carita dice, muestra alegría. Ok, ¿qué tiene que ver esto con first impression? Dice así. What do you think these people are like? ¿No? ¿Cómo ves a estas personas? Las veo happy. Next, when do you people create a first impression? ¿Cuándo una persona crea una primera impresión? When I see the people, okay, dice. When they meet someone new or when they know someone well. ¿Cuándo es para ti conocer a una persona, tu primera impresión? ¿Cuando conoces a alguien nuevo o cuando conoces a alguien bien? The first impression, para ti, la primera impresión es when they meet someone new, cuando conoces a alguien nuevo, o when they know someone well, o cuando conoces a alguien bien. La A.
La A. Yes, the answer is A, ¿no? La primera impresión se da, la primera impresión se da cuando conoces a alguien nuevo, when they meet someone new. Ahí es la primera impresión. Luego, la primera impresión es contrastada cuando ya empiezas a conocer a la persona y vas a decir, ay, no, no era como yo pensaba, o sí era como yo pensaba, ¿no? Pero la primera impresión es cuando conoces a alguien nuevo. Luego dice, first impression, primera impresión. Voy a poner el audio y luego vamos a conversar sobre el tema. Listen, please. Unit 2, track 1-16. First impressions. We look at people's physical appearance, such as eyes, hair, and height, all the time. When we meet someone we don't know, we create an idea of what that person is like in our mind. This is called a first impression. El primer párrafo, vamos a leerlo. Acuérdate que puedes resaltar o subrayar las palabras nuevas. Dice, we look at people's physical appearance. Dice, nosotros vemos siempre la apariencia física de la persona. Such as eyes, como los ojos, hair, el cabello, and height, y altura, all the time, todo el tiempo. When we meet someone new, cuando tú conoces a alguien que no, we don't know, que no conocías, we create an idea of that person is. Nosotros creamos una idea de cómo es esa persona in our mind, en nuestra mente, dice. This is called first impression. A eso se le llama primera impresión. A la primera imagen que tú tienes de esa persona y de esa imagen tú comienzas a hacerte una serie de ideas. Second paragraph. How do we create first impressions of people? Most of the time, we see what the person looks like. For example, we may think that a person wearing glasses looks smart. Okay, luego dice, how do we create first impression of people? ¿Cómo creamos nosotros la primera impresión de la persona? Dice, most of time, la mayoría del tiempo, we see that person look like. Vemos cómo luce la persona. For example, por ejemplo, una de las cosas que siempre se confunde a veces es, we may think that a person wearing glasses looks smart. Siempre hemos creído que la persona que usa lentes, conoces a una persona, tiene lentes, luce como que media inteligente, ¿no? Una persona intelectual. Yes, that's right. O sea, lo ves con lentes y dice, ah, ya, ese debe ser un intelectual. O debe ser chanconcito, tiene lentes, ¿no? Entonces, los lentes dan a veces a las personas un aspecto de smart, de inteligente, ¿no? De hábil. Pero a veces no es así. Third paragraph. A writer, Malcolm Gladwell, wrote about how we make decisions using our first impressions. He did a survey of the leaders of big companies in the United States. He found that a lot of them were tall men, about 1.8 meters. Most men in the United States are about 1.75 meters tall. Gladwell says that we choose taller people to be our leaders without knowing it. This is because tall people feel like leaders to us. But not everyone agrees. We don't always make important decisions based on only our first impressions. Okay, dice, a writer Malcolm Gladwell, es un escritor, escribió acerca de cómo nosotros tomamos decisiones usando nuestra primera impresión. He did a survey, él hizo una encuesta, dice, of the leaders, de líderes, de grandes compañías en los Estados Unidos y encontró que muchos de estas de los líderes, eran altos, hombres altos. Dice, aproximadamente la mayoría medía de 1,80 m. O sea, que en Estados Unidos el promedio de estatura es alto. Entonces, la mayoría de los hombres en Estados Unidos estaban en 1,75 m, pero escogían de líderes a los que medían 1,80 m. Gladwell decía que se escoge a la gente alta para que sea nuestro líder sin conocerlo. O sea, solamente llevándose por la talla lo escogían. No, él puede ser un... Por ejemplo, no sé si les ha pasado, cuando van al mercado las personas que escogen de seguridad, los agentes de seguridad, no escogen a gente bajita. Generalmente los de seguridad
son altos, porque esa impresión, el solo hecho de ser alto, les da a ellos como cierta seguridad, sin conocerlos, sin saber cómo son, si son buenas o malas personas, simplemente por el hecho de verlos altos ya dan cierta impresión. Para estudiar algunas carreras militares también piden ciertas tallas. Hay gente que quiere ser militar pero es muy bajito y no logra ingresar porque le falta talla. ¿Por qué? Porque eso está dentro del grupo de la primera impresión. Siempre vamos a mostrar un batallón de soldados o de oficiales y todos pues también tienen una misma talla, un tipo, una imagen. Eso es first impression. Y dice acá que esto es porque the tall people, la gente alta, feel like leaders us. Hace sentir que es el líder para nosotros. But not everyone agree, pero no todos están de acuerdo. Dice, we don't always make important decisions. Nosotros no siempre deberíamos tomar importantes decisiones basadas solamente en la primera impresión, ¿ok? Lo ideal es conocer a la persona para realmente saber si es o no un buen líder. Ok, last paragraph. Giving people a good first impression can be important, like in a job interview. But first impressions are not always true. We often change how we feel about people when we know them better. Okay, very good. Entonces dice, darle a la gente una primera impresión puede ser importante, como en un trabajo, en una entrevista. Pero la primera impresión, but first impression, no siempre, dice, not always are true, no siempre es verdad. We often change how I feel. Luego nosotros cambiamos de manera de sentir when we know them better, cuando lo conocemos mejor. A veces algunas personas por ser altas nos dan muy buena impresión, pero luego nos damos cuenta que no era lo que nosotros pensábamos o de repente no era lo que nosotros esperábamos. Dar una buena impresión, give a good impression, is okay, es bueno dar una buena impresión. Pero hay que conocer también a la persona para luego saber que lo que tú pensaste de esa persona era correcto. Ah, ya. Me parecía que era confiable y ahora que lo conozco sí sé que puedo confiar en esta persona. Conociste a una amiga que recién llegó al colegio y le contaste todo tu rollo, pero y si no era confiable, parecía confiable, pero al final le contó todo el mundo. Entonces, eso tienes que saber tú, saber darte cuenta si tu primera impresión coincide con lo que contrastas cuando ya conoces a esa persona. Ok, entonces, en the number three, dice, Scanda article, when is a good first impression important? When, ¿cuándo es bueno dar una buena impresión? Dice acá. When is good first impression important? ¿Cuándo es la buena impresión importante? ¿Para qué? ¿Para qué hay que dar una buena impresión? Está en el texto y te digo, a ver, en el último párrafo está, ya. Más fácil. When is important to give a good impression? Último, en el, está, a ver, wait a minute. In a job interview, yes, in a job interview, en una entrevista de trabajo, es bueno dar una buena impresión. Entonces acá dice, in a job interview, que es el último párrafo, primera y segunda línea, in a job interview, es bueno dar una buena impresión, ¿no? Generalmente es ahí donde uno muestra su verdadera, las ganas del trabajo, y se arregla, y se esmera. Ok, next, page 24, y esto es sobre el texto también, first impression, dice, an impression, una impresión is, ok, a la persona que le pregunta contesta, por favor, y el resto a través del chat, Abigail Carrasco, el resto puede participar a través del chat, Abigail, tú prendes tu micro y ahí me contestas, por favor, dice, an impression is a, una impresión is a person, idea, object. Very good, Krishna. Very good, Krishna. Abigail, are you there? ¿Está usted ahí? Si no tiene mic, aunque me sale acá el micro apagado, puede activar su micrófono o a través del chat. An impression, no Piero, no, no Paolo. An impression, una impresión es a person, idea, or object.
No, Piero, no, Paolo. Yes, Arlene, very good. Very good, Máximo. No, Pamela. Yes, Yomaira, very good. But, Abigail, ¿qué raza no me contestan? Please, Abigail. Ok, Adriana Puertas. Adriana Puertas. ¿Cuál pregunta, Miss? La número uno, question number one. Una impresión es, an impression is, a person, idea, or object. La, Miss. La, para ti una impresión es una persona, una impresión es una persona. No, la B. Una impresión es una idea. Una idea que tú tienes de cierta persona. Uno ve, yes. Una impresión es una idea, lo que tú tienes, la idea de esa persona, ¿no? No puede ser una impresión una persona. Una impresión es una idea. Ok, very good lo que me contestaron en el chat. Ok, number two. Idea, ¿ves? Number two. We usually create, nosotros usualmente creamos a first impression based on, ¿basados en qué creamos la primera impresión? Jobs, name, physical appearance. Jobs, name, very good Krishna, very good Krishna. Ok, Geraldine Soto, ¿podría decirme la respuesta a la number two, please? La C, ok, let me check, let A, B, C, and the answer is, voy a marcarla. Uy, no se ve. A ver, vamos a ver. The answer is, yes, the C, physical appearance, ok. Nosotros basamos, very good Piero, very good Paolo, very good Yomaira. Nosotros basamos nuestra primera impresión en physical, en la apariencia física. Very good Máximo. Ok, number three. Very good Ximena, ya. Yeah. Very good Ximena, obvio, porque ya lo dijo en la respuesta. Very good. Number three, dice, in the line, en la línea de reference, de referencia, dice, he found that a lot of men were tall men. Dice que encontraron que la mayoría de hombres eran altos, about 1.8 meters, acerca de más o menos 1.8 metros de altura. Then, ¿y eso se refería a quiénes? In the line, dice, se refería a big companies, a las grandes compañías, a people in the United States, a la gente en los Estados Unidos. Y people, ok, vamos a ver si la respuesta está correcta. ¿A quién se refería? Se refería a letter A, that, que hay mucha gente alta en los Estados Unidos, ¿no? Dice, in the line thing he found that a lot of people there were tall man. La mayoría en Estados Unidos mide 1.80 m. Y eso hace referencia a, cuando se refiere a ellos, ¿y este escucho, Max? Es la A, ¿verdad? Sí, la A. La A. Four. Inference. Tall people, la gente alta, dice. Tall people feel like leaders, se siente como líderes, porque ellos lucen, ¿por qué se sienten como líderes los altos? ¿Lucen smart, lucen powerful o lucen friendly? Smart es inteligente, powerful, como que estuviera en poder, y friendly, amigable. Tall leaders, los altos, cuando escogen líderes altos. Ok, aquí en el chat me contesta Máximo, Geraldine, sí. Paolo, very good, very good. And the answer is powerful. Yes, very good, ¿no? Hacen que, o sea, como que se tengan poderes, poderosos, ¿no? Por eso se les contrata. Ok, number five. According to the article, de acuerdo al artículo, first impression are sometimes, a veces la primera impresión es, a veces, the first impression is difficult, is interesting, or is incorrect. A ver, ¿qué dice chat? The first impression. Cuando tú conoces a alguien, a veces, the first impression is difficult, the first impression is interesting or incorrect. Very good. Acá me está escribiendo Jonathan, Manuel López, very good. Piero, very good. Erika, very good.
Geraldine, very good. Incorrect, ¿no? The first impression is incorrect. No siempre la primera impresión es correcta. ¿De qué es bueno dar buena impresión? Es bueno dar buena impresión. Pero no siempre es la correcta. Ok, entonces ya está marcado number one, A, number two, C, number three, A again, B, there's number four, powerful, and number five, incorrect. Very good. Second part. This is second part. Match, join the main ideas to their explanations. Une la idea principal con la explicación. Y vamos a unirla. A ver, ¿dónde está línea? Línea. ¿Esta es la línea? Esta es la línea. Ya. A ver, dice. We usually create first impression of others by seeing what they look like. Nosotros usualmente creamos nuestra primera impresión de otros porque vemos cómo luce. Eso es. Like people can look or feel different. La gente se puede sentir diferente. When we talk to the people we meet for first time, cuando hablamos con las personas, las conocemos por primera vez, or we look at their faces, solo miramos la cara y de eso sacamos nuestra primera impresión. Creo que acá tengo la tira. A ver, vamos a verlo así para que salga más fácil. Ok. Number one. Dice, we usually create first impression of others, nosotros creamos la primera impresión de otros, si vemos cómo lucen. Ok, number one, we look their faces, people can look or feel different, or when we talk people. Por ahí me pusieron en el chat 1C, 1A, and the answer is 1A, we look at their first. Lo primero que miramos es la cara. Ok, we look at their faces. Miramos la cara. Uno, we look at their faces, ¿está? La uno C, very good, very good. Number two, dice, voy a marcarlo acá. Ya está, we look at their faces. Number two, we can always tell someone is like, we can always. Your microphone, please. We can always tell what someone is like. One, two, or three. We look their faces. People can look, they feel different. Or when we talk to people. The answer is people can look or feel different by changing their hairstyle or their clothes. Dice, la gente puede sentirse diferente solo cambiando su cabello o cambiando su ropa. Nosotros, dice, nosotros no podemos siempre decirle a alguien que es como es solamente por la apariencia física. También vemos estilo de cabello, también vemos tipo de ropa, ¿ok? Entonces, number two is people can look. Number two, people can look, feel. Ajá, 2A. Entonces, ¿qué nos quedaría en la 3? Giving people a good first impression is important. Darle a una persona una buena impresión es importante con la letra B when we talk to people for the first time. Cuando conocemos a gente por primera vez. 3B. Okay, wait a minute. The chat is... Somebody is chatting. Máximo. Okay, Máximo. Thank you. Thank you. Okay, in the third part, en la tercera parte dice, talk to your partner what time when your first impression of someone was wrong. ¿Cuándo crees tú que la primera impresión puede ser errónea? ¿Cuándo? Por el physical appearance. Okay, si te guías solamente del physical appearance, okay, ahí tu primera impresión está errónea. Tienes que contrastarlo cuando tú conoces a la persona y ahí recién puedes sacar una impresión. Claro, cuando habla, cómo trata a la persona, si te trata bien, si te trata mal, ¿no? Entonces hay varias cositas, no solamente el físico, claro. Cómo se sienta, how to sit down, si se sienta correctamente, si habla, cómo come. Hasta en un restaurante puedes darte cuenta
cómo está comiendo la persona, ¿no? Con mucha desesperación, con desgano, ameno. Entonces hay muchas cositas que hacen que tú puedas describirte a una persona de forma no física, sino ya conductual. Ok, dice acá, I am tall and I wear glasses. I have short curly brown hair, just like my man. But I have green eyes, dice, like my dad. I don't have freckles, I wear braces. Ok, te voy a leer una descripción y luego vas a hacer tú tu propia descripción. Dice, I am tall, soy alto. Alto. I wear glasses, uso lentes. I have short curly blonde hair. Tengo cabello corto, ondulado y color rubio. Dice, just like my mom, como el de mi mamá, dice, ¿no? But I have green eyes, pero tengo ojos verdes. Like my dad. Que le gustan a mi papá. No que le gustan a mi papá. Like es gustar, como los de mi papá. Exacto. Y Jean-Pierre ya se olvidó que like tiene dos significados. Like es me gusta y like es como. Y acá dice, tengo el cabello rubio, corto, ondulado, como mi mamá. Como los ojos verdes, como mi papá. No que me gusta mi papá, sino como los de mi papá. I don't have freckles. No tengo pecas. I wear braces. Y uso brackets. Si la persona que voy a describir acá no fuera este rubio de cabello corto, ni si no fuera Gianfranco, ¿cómo sería? Empiezo. I am tall. Soy alto. Gianfranco es alto. ¿Gianfranco es? ¿Cuál Gianfranco, Miss? ¿En mí? ¿El del B? Gianfranco, no es Gianfranco, es Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ya yo pensaba que yo mismo. Sí, Yair Monja también, ¿no? Ok, pero ustedes sí son altos, entonces aquí podría, I am tall. Sí. Pero pondrían, I wear glasses. Lentes. Uso lentes. Ajá. Entonces yo diría ahí, I don't uso lentes, pero sí. Vamos a hacer algo parecido. Exactly. I have short hair. Tengo cabello corto. Si tengo, digo I have short hair. Y si no tengo, digo I don't have. Solamente aumentas el don't en negativo. I don't have short hair. O puedo decir I have long hair. Si mi cabello es ondulado es curly. Si es lacio es straight. Si es rubio es blonde, si es negro es black, si es castaño es brown. Entonces hay cositas que tú vas a ir cambiando. ¿Y como quién? ¿A quién te pareces? Como mi hermana, like my brother, like my sister, like my grandmother. No. De repente me parezco a mi abuelita, no sé, depend of you. Very good. The great fashion hair, ¿no? The great... Miss, lo de la descripción es nuestra tarea. Yes, es a little homework, una tareita chiquitita. Mira las líneas, ¿ah? Son solo cuatro líneas, no es un montón, es un texto. Solo cuatro líneas. Great fish and her. And before you watch, antes de ver el video, we're going to put numbers, vamos a ponerle numbers, no, names, nombres a these verbs. Tenemos pencil, mosquito, Dani, toothbrush, folder. ¿Qué pencil? ¿A qué le decimos pencil? Barba lápiz se llama. El cuatro. I'm explaining. Mosquiter, que es el famoso tipo mosquetero. Mosquetero. Tenemos Dalí. Toothbrush, modelo cepillo, y full bird, que es barba completa, full bird. Entonces vamos a ir poniéndole el nombre a estos tipos de barba. Ok, Max, que desea participar, me va a decir, the number one, es mosquito, Dalí, toothbrush, pencil, o full bird, the number one. Mosquito.
Masquiter, dice usted. A ver, ponemos masquiter. A ver, jalamos y revisamos si está correcto. X, Max, no es masquiter. Sorry. No es masquiter. Es otra oportunidad de mí. No, ya no. I'm not a student. ¿Perdón? Creo que es pencil. Toothbrush, listen, toothbrush es cepillo. Sí. Entonces, yo creo que cepillo no sería el adecuado. Cepillo es la 2. La 2. Ok. Number 1. Dalí. A ver, number 1, Dalí. Vamos Dalí. A ver. Yes, number 1 is yo Dalí. Yo le he dicho. Sí, Max, te escucho. Dalí. Number 1, Dalí. Number 2. Ya, eso creo que está más fácil. Number 2. Toothbrush. A ver, ponemos toothbrush y chequeamos. Yes, toothbrush. Number 2, toothbrush. Right, please. Musketer, el tercero. Masquiter. Yes, very good. Number 3 is Pencil. Okay, pencil, very good, pencil. Full bear. Yes, full bear. Okay, listen. Entonces repasando dice one, the leaf. Number two, toothbrush. Number three, mosquito. Number four, pencil. And number 5, full bird, ¿no? Y esos serían los nombres de tipos de, ¿dónde está? Facial hair, cabello facial. Y forman tantos. Ok, esto lo hemos hecho before to see the video, antes de ver el video. Y ahora sí, vamos a ver el video, while you watch, ¿no? Vamos a ver un video. Otro video. No sé qué pasa con mi mamá, lo acepto y lo se vuelve a salir. Ok, y en este video vas a contestar, por eso presta atención al video, vas a contestar, primero, number one, the competition, la competencia take place every, se toma lugar cada year, cada año o cada 2 years, eso lo vas a contestar viendo el video. Number two, John tiene brown o white girl, John tiene barba blanca o barba marrón, eso lo vas a ver viendo el video. Number three. Leo has long, curly, straight, black mustache, dice. Leo tiene largo, ondulado o lacio bigote negro. And in the number four, Jack Pashant. Ganó la competencia con sus short brown o long red beard, con su corta y marrón barba, o con su larga y roja barba. ¿Ok? Eso tenemos que contestar. Wait a minute, I'm going to stop for one moment. Every year, men from all over the world take part in a competition to see who has the best facial hair. At this competition, you can see all types of beards and mustaches. Black beards, red beards, short beards with mustaches, and very long beards. This is John. He has a beautiful, thick, brown beard. He had one of the best beards in the competition. I won second place in the Alaska Grizzly Beard Competition for the brown bear category. The competition has many different categories for different styles of facial hair.
Leo has a long, curly black mustache. He travels to competitions all over the world. This is the winner of this year's competition, Jack Passion. His long red beard has made him famous. He even wrote a book about it. Okay, very good. Do you want to repeat or is okay? Repeat. Okay, very good. I'm going to repeat. Every year, men from all over the world take part in a competition to see who has the best facial hair. At this competition, you can see all types of beards and mustaches. Black beards, red beards, short beards with mustaches, and very long beards. This is John. He has a beautiful, thick, brown beard. He had one of the best beards in the competition. I won second place in the Alaska Grizzly Beard Competition for the brown bear category. The competition has many different categories for different styles of facial hair. Leo has a long, curly black mustache. He travels to competitions all over the world. This is the winner of this year's competition, Jack Passion. His long red beard has made him famous. He even wrote a book about it. Now we are going to answer the questions, okay? Number one, I told a name, digo el nombre, participa, y the rest of the students using the chat, okay? Number one. Okay, Isaac Chumbe. Isaac Chumbe, number one, please. Tell me the answer. The competition take place. A ver. The competition take place every year or every 2 years? Isaac Chumbe. Years. Acá dice. Every year or every 2 years? Two years, okay. Vamos a ver si es correcto, and the answer is no. Every year. La competencia toma lugar cada año, every year, no every 2 years. A ver qué dice el chat. Yes, very good, Pablo, very good, Geraldine. Yes, sí, Valentina, sí. Very good, Piero Cortés, yes, every year. Entonces, no es every 2 years, sorry. Ahora, number two. Johas me contesta, a ver por acá. Adriano Yamoca. Yamosa. Adriano, John tenía brown or white beard. Brown or white? White. White, dice Adriano, y el profesor. No sé, lo vamos a ver ahorita. Yo estoy marcando y... ¿Está bien o no está bien? A ver, vamos a ver si está bien o no. ¿Es ok? ¡No! Very good. Ah, hola, Caleb. Very good, Krishna. Brown era. Brown verb. Oh, sí, my. Yo también lo dije. Very good. Sí, estoy leyendo el chat. Está leyendo el chat, ¿no? ¿Qué fue, Adriano? ¿Qué fue? No sé. Miguel, no se ponga el micro temperado a la boca, por favor. Siguiente, Miguel, ya que tiene ganas de hablar. Leo Hasalón, a ver, Miguel, Leo, ya le pregunté a los dos primeros, a ver, que en este caso con usted sea diferente. A ver, Miguel,
Leo has a long, straight or curly, dice straight or curly black mustache. Leo, si se acuerda quién es Leo, tenía long, straight or curly. Straight or curly. ¿Cuál es su respuesta? Curly. Curly. Y curly. La respuesta es... Yes, Carl. Very good, Miguel. Max, por favor, no hable. Siguiente. Oye, ¿qué quiere hablar, Max? Vamos a hacerlo participar. Max, Jack Fashion. Jack Fashion won the competition. Acuérdate, Jack Fashion gana la competencia porque él participa con short brown o long red beard. ¿Has visto la calculadora? Short brown o long red. Max Palma. ¿Qué, Miss? Short brown o long red. Dígame, Miss, pero Miss me dijo cuando hablé. Short brown o long red, Max. Long. Long red. And the answer is long red. Yes, very good. Long. Siempre atento, Miss. Así, ¿no? A pesar que sé que pide calculadora, igual atento, dice. Es que okay. Estoy calculando todo, Pemis, todo está calculado. Previamente claro, calculado. Ok, very good. Claro, entonces, bueno. The answers eran every year, John has brown beard, Leo has curly mustache, and Jack Fashion won the competition with the long red beard. Y si se fijan, de verdad existe este personaje con estas barbas, ¿no? Dice, talk with your partner, there's any more in your family. ¿Hay alguien en tu familia, listen, is there any in your family that use barb, que use barba o bigote? What is like, dice, ¿no? ¿Cómo es? Ok, yo les decía que había un artista, un cantante que tiene ese tipo de bigotes, de mustache. ¿No? ¿Cómo se llamaba el cantante? Camilo. Entonces tú puedes poner ahí, acá Camilo, the singer, has a mustache. El Zinky, Miss, de la casa de papel. Entonces, ¿cómo es su barba de Camilo? O su bigote de Camilo. Modelo Dalí, modelo Dalí, Mastico. Dalí. Mustache, toothbrush. Dalí. Ok, entonces tienes que poner ahí la respuesta, Camilo, y el tipo de barba. Camilo has pencil, ¿no? Y pencil mustache, modelo pencil, o masketer mustache, o Dalí mustache, el bigote o barba, ¿no? Ya sabes que bigote es mustache y barba es beard, ¿no? Acá está, si no lo sabes, aquí apúntalo, por favor. Lo voy a agrandar para que lo veas. En el ejercicio 2 dice beard, barba. En el ejercicio dice 3, mustache, bigote. ¿Ok? Qué bueno, no duerme. ¿A qué hora se acostará? Ok, y con eso, chicos, estamos terminando esta unidad. Y terminamos también con esta clase el primer bimestre, ¿ok? Con esta clase estamos terminando el primer bimestre, ¿sí? De aquí seguiría la evaluación,